Prada Narjesa les presenta la nueva brochadora BM25 íntegramente soldada, fabricada y montada en nuestras instalaciones. Les mostraremos los diferentes tipos de brochas, cómo regular la presión de trabajo de la máquina. Realizaremos ejemplos prácticos de trabajos. Les contaremos peculiaridades para un óptimo brochado y diferencias entre los modelos de mayor a menor tamaño. Utilizaremos brochas en milímetros y en pulgadas, fabricadas con baños Thin y Tialn, que proporcionan un mayor rendimiento y permiten una mayor producción en los materiales más exigentes. Vamos a realizar el ejemplo práctico de un brochado de 25 milímetros. Introducimos el casquillo guía. Colocamos la brocha en la ranura y la lubricamos con aceite de corte. Hacemos descender el pistón hasta que la brocha aparece por debajo de la mesa y limpiamos la viruta. Introducimos la primera cuña y la brocha. Repetimos el mismo proceso hasta un total de 5 veces. Las brochas de 22, 24 y 25 milímetros se suministran con 4 cuñas y realizamos un total de 5 pasadas u operaciones. La primera solamente con la brocha y el resto añadiendo una cuña más en cada ocasión. Estas son las que nos determinarán la profundidad exacta del chavetero por normativa. El tiempo de brochado para una brocha de 22, 24 o 25 milímetros, desde que ponemos la pieza en la máquina hasta que la retiramos totalmente terminada, es de un máximo de 5 minutos. Para poder ganar recorrido al pistón, podemos sustituir la sufridera de empuje por una de menor grueso. Para los brochados de 16, 18 y 20 milímetros, el número de cuñas es de 3 y el número de pasadas es de 4. El tiempo máximo para estos brochados es de 4 minutos y 10 segundos. Una de las principales ventajas de la nueva BM25 es que se puede transportar fácilmente al lugar de trabajo y el mismo operario que utiliza el torno o el centro de mecanizado puede aprovechar el tiempo en que la máquina funciona para realizar los brochados oportunos. Para las brochas de 8, 10, 12 y 14 milímetros, el número de cuñas es de 2 y el número de pasadas es de 3. El tiempo máximo de brochado es de 2 minutos y 30 segundos. El proceso siempre es el mismo. Primero introducimos el casquillo guía. A continuación la brocha. Lubricamos con aceite de corte. Realizamos el brochado. Limpiamos la brocha. Introducimos la primera cuña, la brocha y así sucesivamente. Como apreciamos en el vídeo, es importante realizar el descenso intermitentemente para que la brocha se mantenga en su posición vertical. La tolerancia en el brochado es totalmente estable y la conicidad es inferior a media décima. El brochado siempre es perfecto. Es importante centrar la brocha en el eje del pistón y colocarla verticalmente.
Para un brochado de 5 y 6 milímetros, el número de cuñas es de 1 y el número de pasadas es de 2. El tiempo máximo de brochado es de 1 minuto y 20 segundos. Existen dos modelos de brochas de 5 milímetros. El modelo 5B1, que se utiliza en pequeños agujeros de 11 a 19 milímetros de diámetro, y el modelo 5C para agujeros con mayor diámetro, de 17 a 36 milímetros. La facilidad para preparar la máquina es una de las características fundamentales de la nueva BM25. Solo debemos atornillar el útil en forma de V para que la pieza quede centrada con el vástago de la máquina. No es necesario fijar la pieza a la mesa, lo que supone un significativo ahorro de tiempo. Para el brochado de 3, 4 y 5 milímetros, el número de cuñas es de 1 y el número de pasadas es de 2. El tiempo de brochado máximo es de 1 minuto. Cuando deseamos realizar brochados en piezas pequeñas, podemos fabricar un centrador para posicionar la pieza en el orificio de la mesa. Para realizar un brochado de 2 milímetros, solo es necesaria una pasada. El tiempo de brochado máximo es de 35 segundos. Podemos brochar materiales de diferentes tipos, incluso derivados plásticos. En los casos en que queremos realizar más de un chavetero en una misma pieza con una posición concreta, solo debemos hacer un fresado en el casquillo para introducir un centrador. Para ajustar la presión de trabajo, hacemos descender el pistón hasta contactar con la mesa. Regulamos el manómetro a la presión requerida, en este caso 100 bares, que equivalen a 5 toneladas u 11.023 libras. Podemos realizar brochados con diferentes formas. En este caso, partiendo de un agujero cilíndrico previo, realizamos un brochado cuadrado de 16 por 16 milímetros. Partiendo también de un agujero cilíndrico, realizamos brochados hexagonales. Hay otras aplicaciones para la BM25 que necesitan de una regulación de presión. Entrar todo tipo de doyas es una de ellas. Montar y desmontar cojinetes, así como realizar ensamblajes, son otras de las múltiples prestaciones, utilizando la brochadora como prensa. Enderezar ejes después del templado con una presión precisa antes y después de un rectificado.
Con la llave en la posición de trabajo, la máquina no nos permite brochar con las puertas abiertas. Cuando las cerramos, ya podemos operar con normalidad. En caso que sea imprescindible trabajar con las puertas abiertas, debemos accionar la llave de seguridad. Se ilumina la luz roja de alerta, por lo que utilizaremos las gafas de seguridad pertinentes. Si queremos que nuestro operario trabaje con las puertas cerradas, podemos retirar la llave y así garantizar su seguridad. Una vez disponemos de la máquina en nuestras instalaciones, montamos la palanca de accionamiento. Desmontamos la pieza de anclaje del pistón utilizada para el transporte de la máquina. Accionamos el pulsador verde para poner la máquina en marcha. Giramos la llave de seguridad para poder trabajar con las puertas abiertas. Subimos el pistón hasta introducirlo en el alojamiento pertinente. Centramos el pistón. Colocamos y apretamos los cuatro tornillos Allen de sujeción. Ya tenemos la máquina lista para trabajar. Gracias por seguir confiando en Nargesa.